La región Amazonas, una de las más sobresalientes en crecimiento económico de los últimos años. Ve con optimismo su desarrollo gracias, por supuesto, a las bondades con que cuenta esta ubérrima y floreciente región de oportunidades. Se llega por vía terrestre desde la ciudad de Lima, pasando por Chiclayo hasta la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas, por una carretera totalmente asfaltada. En el sector agropecuario destaca la producción de café orgánico, que es el producto bandera de la región Amazonas. Es uno de los más cotizados del mercado nacional e internacional. Se exporta a mercados de Estados Unidos y Alemania. En las zonas de Luya, Lamur, Luya Viejo y otras zonas altoandinas se cultiva más de 5.200 hectáreas de variedad de papa, con un rendimiento de 14 toneladas por hectárea. La cadena de cacao es una de las más promisorias de la cartera de productos para la exportación de la región Amazonas. Se cultiva en las provincias de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui. La caña de azúcar es otro de los cultivos de mayor presencia, con una producción de 157 toneladas al año, transformado en panela o azúcar ecológico, producto natural de gran aceptación. En las provincias de Chachapoyas, Luya y Bongará, sobresale la producción de maíz amilacio, muy requerido para su transformación en harina preparada. En producción de animales menores destaca la crianza de cuy, cuya carne es utilizada como fuente importante de proteína, alto valor biológico y bajo contenido de grasa. En las provincias de Bagua y Condorcanqui, en los últimos años, se está dando bastante impulso a la producción de plátano. Destaca asimismo la producción ganadera en las cuencas de Alto Perú y Rosapampa en la provincia de Utcubamba, Pomacochas en Bongará, Leimebamba y Molinopampa en Chachapoyas. Amazonas es una región de pequeños y medianos productores que, a partir de su propio esfuerzo, han logrado montar sus negocios, crear procesos productivos y comercializar sus productos. Ahora, con el apoyo del gobierno regional Amazonas, como ente promotor se viene impulsando la actividad agroindustrial con óptimos resultados. Destaca la producción de lácteos de excelente calidad, como quesos en sus diversas variedades, fresco, tipo suizo, parmesano, edam, yogur a base de frutas nativas como papaíta, aguaymanto, mora, manjar blanco, entre otros. Panela. En las provincias de Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza, el cultivo de caña mejorada y certificada está dirigida para el aprovechamiento en la producción de panela o azúcar orgánico sin aditivos químicos, de gran aceptación y muy recomendable para su consumo. Los licores regionales son macerados con diversas variedades de frutas nativas como saúco, poroporo, lúcuma, mora, coco, café, licor de leche, entre otros. Panificación. El pan chachapoyano se ha convertido en uno de los más cotizados del país por su sabor, textura y variedad. Ha ocupado los primeros lugares en diversos concursos a nivel nacional, contribuyendo a incrementar su fama. Parte de la producción es transportada a las grandes ciudades como Chiclayo, Trujillo y Lima. El gobierno regional Amazonas viene desarrollando la actividad truchícola, la misma que está en constante crecimiento. En tal sentido, se está fomentando la cadena productiva de la trucha, la misma que nos permite buscar nuevos mercados. De igual manera, en las provincias de Bagua y Condorcanqui se viene promoviendo con éxito la producción de especies tropicales como paco, gamitana y pacotana. En cuanto a los recursos hidroenergéticos, la región Amazonas cuenta con enorme potencial distribuido principalmente en la cuenca del río Marañón,
donde se piensa construir la central hidroeléctrica Pongo de Manseriche, proyecto que generará 7.550 megawatts con una inversión aproximada de 9.060 millones de dólares, con capacidad de exportación de energía a países vecinos. También destaca la central hidroeléctrica de Rentema, proyecto que generará 1.525 megawatts, con una inversión de 863.3 millones de dólares. Central hidroeléctrica Balsas, con capacidad de 915 megawatts, con una inversión aproximada de 1.212 millones de dólares. Central hidroeléctrica Cumba 4, con 827 megawatts, con una inversión aproximada de 970 millones de dólares. Central hidroeléctrica Chadín 2, proyecto que generará 600 megawatts con una inversión aproximada de 819 millones de dólares. También destacan proyectos de centrales hidroeléctricas de Cedro Pampa, Aserradero, Corontachaca, entre otros. La región Amazonas dividido en dos realidades naturales bien marcadas, una altoandina y otra amazónica. Cuenta con una variedad de climas y zonas de vida, que alberga flora y fauna única en el planeta, con alta diversidad de especies, bagaje agroecológico, arqueológico y manifestaciones culturales vivas. Para garantizar la protección de la riqueza natural y cultural, el Gobierno Regional Amazonas ha implementado el Sistema de Conservación Regional, que a la fecha ha logrado la declaratoria de 15 áreas protegidas y 23 en proceso de reconocimiento. Se ha conseguido el acercamiento a las comunidades quienes han renunciado a toda forma de destrucción de la naturaleza. De ahí el empeño del Gobierno Regional Amazonas de desarrollar con máxima responsabilidad social y ambiental proyectos de educación y cultura ambiental, forestación, reforestación y proyectos productivos. Con una extensión de más de 39.000 hectáreas destaca el Santuario Nacional Cordillera de Colán, en los distritos de Aramango y Copallín, provincia de Bagua. Iniciativas privadas también han creado áreas de conservación como la de Abra Patricia en la provincia de Bongará, que se ha convertido en uno de los principales centros de investigación de la biodiversidad. Para los próximos años, ha priorizado 8 áreas más a ser conservadas que permitirán asegurar la protección de la diversidad biológica y los servicios ambientales, que le convertiría a Amazonas en líder de la conservación a nivel nacional. En el sector turismo, la región Amazonas viene experimentando un crecimiento a pasos agigantados por su gran riqueza arqueológica, legado de la cultura chachapoya, así como recursos naturales paisajísticos de gran belleza. Destaca el complejo arqueológico de Cuela, principal ícono turístico del norte del país. Se trata de una ciudadela fortificada que deslumbra por sus colosales dimensiones y estructuras a base de piedra que resisten el paso de los siglos, sus colosales murallas y entradas trapezoidales. Sobre empinados farallones rocosos descansan desde hace siglos los sarcófagos de Carajía, singular forma de entierro único en el mundo. Destaca también las momias intactas encontradas en las inmediaciones de la Laguna de los Cóndores, actualmente se exhibe en el Museo de la Imebamba. En riqueza natural y paisajística, sobresale la Catarata de Gocta, con sus 771 metros de altura. Es la tercera más alta del mundo, según la National Geographic. No menos importantes son las cavernas de Quiocta, en la provincia de Luya, y las cavernas de Leo, en Omia Rodríguez de Mendoza. Catalogadas como las más importantes del mundo por su belleza y recurso para la investigación espeleológica. Caprichosas formaciones calcáreas de estalactitas y estalagmitas. En el entorno natural también se encuentran variedad de especies de orquídeas cotizadas a nivel mundial que propicia el turismo ecológico. La región Amazonas
también encierra cultura viva con manifestaciones y vivencias que datan de épocas milenarias, llena de tradiciones, usos y costumbres de las comunidades ancestrales, fervor religioso y una gastronomía extraordinaria a base de productos naturales. Los servicios turísticos en Amazonas se han incrementado en los últimos años, principalmente en la ciudad de Chachapoyas, capital de la región, que mantiene su estilo colonial con hoteles y restaurantes de calidad, atención personalizada, centros de diversión, operadores, guías turísticos y transporte. De esta forma, la región Amazonas ofrece todo un atractivo abanico de posibilidades y oportunidades de inversión en el ámbito de la agroindustria, producción, exportación, energía y turismo, siempre abierto a la modernización tecnológica y capacidad de innovar que apunta a convertirse en una dinámica región de oportunidades.